Estamos acá en las Jornadas Internacionales de Educación, esta es la número 18 que realizamos como todos los años. El lema de las jornadas de este año es la educación en tensión por las nuevas subjetividades. Venimos apoyando institucionalmente estas jornadas desde hace 18 años porque se han realizado de manera ininterrumpida. Es un espacio que la facultad ha tenido el compromiso regularmente de generar para un encuentro de educadores de los diferentes niveles aquí en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Administración. Nos parece que es importante poder generar estos ámbitos donde puedan trabajar en conjunto quienes están trabajando en el nivel medio con docentes de esta unidad académica, principalmente los primeros años. Mucha afluencia de público porque las temáticas interesan. Ya te digo, al ser internacionales tienen un buen nivel de disertantes, o sea que presta mucho interés, digamos, y además auspiciadas por la UNESCO, que también es importante para nosotros. Yo creo que hay que destacar el apoyo con que contamos de otras universidades nacionales, como también del exterior, particularmente en el caso de UDELAR, y obviamente docentes que siempre están presentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.